Segundo piso de Periférico, Chamapa, Lechería, Toluca, Ecatepec, Pautitlán, Izcalli, Querétaro. Miércoles 30 de noviembre del 2022. A mi izquierda está la salida Chamapa, Lechería, Toluca. Derecho, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec. Pues vamos el día de hoy hasta Cuautitlán, Izcalli. Ahora sí me aventé el tour fregón. Inicié ahí en el Coyote por bordo de Xochacanesa. De ahí bajé al Salado, al Tianguis, Iztapalapa, Metro, Acatitla. De ahí me bajé hasta acá por Naucalpan. De ahí a Las Armas, a Capuzalco. Y ahorita voy hasta acá, Cuautitlán, Izcalli, a recorrer Travesías Urbanas México de SS, el Divino, entre paréntesis, el Sangre Suicida. Miércoles, tarde, 3 de la tarde. Creo que me quedé que iba 2-0 México ganándole a Arabia. Bueno, al otro equipo. Por ahí también me enteré que ya nos descalificaron. Bueno, que ya descalificaron al equipo. No sé mucho de fútbol, así que pues bueno, no voy a profundizar. Lo que sí es que mira, pocas veces agarro el segundo piso de Periférico, a la altura de Perinorte, a la altura de Tepalcapa, a la altura de lo que es ya López Portillo, Ecatepec. Y hoy lo hice, quise compartir contigo esta travesía de Tepalcapa, Querétaro derecho, a la izquierda es para que te salgas. Ve cómo se ve el panorama. Había yo llegado nomás hasta el lago de Guadalupe, ahí me he salido para incorporarme al lago de Guadalupe. Pero por aquí arriba, a esas alturas de Periférico Norte, segundo piso, no había circulado. Estoy exactamente pasando por lo que es Perinorte, a mi izquierda. Querétaro, Tepozotlán, Cuautitlán, zona industrial. Travesías Urbanas México DSS. Pues miran qué perrón se ve. Como es segundo piso, pues no hay tráfico. El peaje sale un poco caro. Pocos vehículos toman esta vialidad. Querétaro, termina vía rápida Querétaro, reducción de carriles hasta acá merititito, termina lo que es Periférico, segundo piso. Yo lo tomé ahí en Satélite, pero pues este inicia ya en lo que es la salida a Cuernavaca por La Joya, pues ya por Tlalpan y Surgentes, y aquí termina. Mira, aquí se acaba el peaje del segundo piso de Periférico Norte. Me voy a continuar, ya es la carretera México Querétaro, la que te saca la de cuota. Pinche gente, no te deja pasar, como si trajeran el Ferrari los hijos de la chingada. Pero bueno, sé que me voy a incorporar, pero pues deben de darte el paso. Dale like, comparte, suscríbete. Vamos a grabar, llevo 4 minutos. Vamos a grabar el video, vamos a dejarlo de 10 minutos, ¿vale? Sígueme, vamos a seguir viendo el video. La carretera México-Querétaro, Querétaro-México, del día de hoy. Rumbo a Cuautitlán, Izcalli. Aquí es por rumbo a Tepoztlán, Teoloyucan y demás. Hace poco vine a luchar por acá, mero centro de Cuautitlán, Izcalli. Bueno, no mero centro, por ahí más o menos, ¿no? Puebla cuota, Pachuca cuota, Ecatepec cuota. Ay, se me antojó ahorita unos asados de carnita de mi buen amigo Abel.
hace como unos 5 años fui a luchar a Pachuca y pasamos a comer carne de jabalí. ¿Ya has comido carne de jabalí? Sabe chingona. Tiene más o menos el sabor a la de puerco, pero un poquito más dura, muy rica. Con unos frijolitos charros, carajo. Con el hambre que tengo, carajo. Son las 3 de la tarde, 3:18 y no he comido. Ahí traigo unas galletas para la ansiedad. Son muy particulares esas galletitas, te voy a pasar el secreto. Es arroz integral, inflado, pero tostado. O sea, muy pocas calorías, casi nada. Cero grasa. Obviamente pues no te llena, pero sí te sacia la ansiedad, la comida, de hambre, de comida. Las compré en una casa naturista. La verdad ni me acuerdo el nombre de la marca de las galletitas de arroz, ni de la tienda naturista, pero es una tienda naturista que tiene, que es muy grande, tiene muchas sucursales en la Ciudad de México, Estado de México. Y están barañas, trae como 20 galletas grandes, más o menos como del tamaño de tu palma de tu mano, de una mano normal. Y la neta es que sí te quitan el hambre. Yo con esas logré bajar de peso como 3.5 kilos. Debido a que vas manejando, de repente te invade el cansancio y te da sueño, te da hambre, ansiedad, ¿no? Así como que para que no te duermas. Por ejemplo, manejando en estas carreteras, ¿no? Y si traes al lado de ti una galletita de esas, te la empiezas a comer y luego con el hambre que tienes, pues, te mitiga, ¿no? Te ahuyenta el hambre. Y es nutritivo. Es nutritivo porque es arroz inflado. No le estás metiendo cualquier cháchara a tu organismo, créemelo. Poco tráfico. ¿Qué crees? Que hace un rato que venía de la Zaragoza, agarré viaducto periférico, estaba iniciando exactamente el partido de México y no había nada de tráfico, estaba chido. Cuando puse mi Google Maps de lo que es Metro Tepalcates ahí a Las Armas, a la avenida de Las Armas, me marcaba 1:10 y de repente chum, bajó hasta 35 minutos. Entonces sí me ahorré un buen de tiempo. Yo creo que porque la gente se puso a ver el partido, ¿no? He de querer pensar. Si te das cuenta, es una vialidad de mucho transporte de carga. Vemos ahí tráiler y tráiler y tráiler. Es la salida a Querétaro, como todos sabemos, hacia lo que es la zona, región, centro del país. Y pues sí, por eso mismo hay mucho transporte de carga. Es una vialidad de autopista, carretera, de alta velocidad. Dale like, comparte, suscríbete. Travesías Urbanas México DSS. El divino entre paréntesis, el sangre suicida. Tu inspiración, chulada. Entonces, compra esas galletas. Se llaman galletas de arroz inflado tostado. Así. No trae nada de caloría, no trae dulce, no te engorda, te quita el hambre. Y es mejor que una galleta de harina. Muy rico, de verdad, muy rico. A lo mejor traen un grado, ¿no? No sé, no he visto bien el aspecto nutrimental, pero no te engordan, neta, no te engordan ni te quitan la ansiedad y el hambre. Pero no es un alimento así como que digas sustituto de lo que es una comida normal, ¿eh? O sea, no te confundas. Pero te va a ayudar, de verdad, te lo recomiendo. Hasta aquí este videito a la altura de Cuautitlán Izcalli. Ya en unos kilómetros más me marca la salida, para que pues no lo hagamos tan grande, ¿no? El divino, sangre suicida, Travesías Urbanas México, DSS, circulando Carretera México, Querétaro. Miércoles 30 de noviembre de 2022. Ya en vísperas de que se acabó el mes y inicia diciembre, y con ello toda la festividad del mes de diciembre. Chulada, papá, así nomás y hasta donde todo.